bienvenidas a Pedrera. Nos visitáis desde el pueblo de Pruna. Pues bueno, esperamos que la visita os sea amena, que disfrutéis del paseo que vamos a dar luego dentro de un ratito. Habíamos pensado que como la visita vuestra es muy corta, entonces iba a ser imposible que conocieseis pues una pequeña parte de Pedrera. Pues hemos preparado una proyección, un vídeo que hemos montado, además han sido los hombres y mujeres que trabajan en la televisión municipal. En un tiempo récord nos han preparado un vídeo para hoy, pues eso, que refleje un poco lo que es Pedrera. Después vais a contar con la compañía de Damián, que es el guía que os va acompañando desde todo el recorrido, que él sí os va a explicar con más detenimiento historia, curiosidades y sobre todo donde más se va a expandir va a ser en el Museo Arqueológico que también tenemos, ¿vale? Y nada más, esperamos que volváis, que os guste la visita, que volváis. Sabemos que vais a comer aquí en el Salón Albahaca. Estamos seguros de que vais a ir muy contentos, porque la verdad es que es así, que son gente que trabaja muy bien. Y disfrutar del vídeo y luego, pues, durante el recorrido, si alguna curiosidad que tengáis, alguna duda, pues nos vais preguntando, ¿vale? Muchas gracias. ¡Aplausos! Este es nuestro mayor tesoro, la calidad humana, la calidad empresarial de nuestros vecinos y vecinas. Pedrera, como el resto de los pueblos de la comarca, tiene una actividad eminentemente agrícola. Tiene un sector oleícola que ha producido y sigue produciendo aceites premiados en muchos exámenes. Carmen, de construcción sencilla, pero muy interesante. De nuestra artesanía destacamos también los productos elaborados en madera y en piedra sobre todo. Los mayores damos el servicio de comida a domicilio a nuestros mayores, tenemos unidad de día para gravemente afectados, tenemos un centro ocupacional, un centro especial de empleo. Fue cuando se conquista ya Antequera y toda la zona esa. Y entonces, claro, la iglesia iba por delante siempre. Entonces, iban abriendo iglesias nuevas y cosas así. Entonces, llevando santos, llevando. Sí. Hicimos una imagen por esta que la llevaban por esta Sevilla para Antequera. Y se quedó aquí la imagen. Entonces, hay una leyenda de que. Cristo de la Sangre se llama Ilustre y Fervorosa Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre.
aunque también tenemos aquí la Nuestra Señora de la Paz y Esperanza y San Juan Evangelista, que ellos son otra hermandad diferente a nosotros. La imagen que, pues, que goza de mayor fervor no solamente en el pueblo, sino en toda la comarca, es del siglo XVI, de la escuela granadina, el autor no se conoce.